average nearly 5 years in federal prison. And so it's not like you're looking at a misdemeanor that a prosecutor doesn't get, you know, enthusiastic about. The only explanation is at the executive level of the FBI and the executive level of DOJ, there are political decisions being made. And if that's the case, it is tragic for those of us who serve in DOJ, because that's a new chapter that we never wanted to open. And when you're talking about the only entity that needs to be completely impartial when it makes decisions on who to put into jail. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. América Patriota, el Comité de Supervisión de la Cámara, ha presentado información que afirma que varios miembros de la familia Biden han recibido dinero de fuentes extranjeras, directa o indirectamente, y han creado empresas para ocultar transacciones y distribuir el dinero. Aunque el Congreso no tiene el poder de procesar a nadie, sí tiene la capacidad de investigar cualquier asunto legislativo legítimo. Esta comisión sigue investigando el caso, a pesar de la falta de interés de los medios de comunicación en la materia, que ustedes ya saben que están al servicio de los oscuros. El exfiscal de los Estados Unidos, Brett Tolman, tiene una opinión sobre los hechos y pruebas presentadas por la comisión. Nos dijo que para él era los Biden son unos tramposos y lo sabemos. Si hubiera sido la familia Bush o Trump, los medios de comunicación estarían sobre esto como moscas sobre la miel. Pero, oh sorpresa, se trata de los Biden, y los medios de comunicación no quieren hablar de esto. Mis patriotas, es indignante que algunos medios de comunicación no le presten atención a esto, pero aquí estamos, hablando de la verdad. ¿Amigo se está haciendo de la vista gorda por motivos políticos? No es difícil ver lo que está pasando aquí. Este encubrimiento es una vergüenza para aquellos que se dicen que son correctos como el Departamento de Justicia. ¿Y tú dime qué opinas? Patriotas, y es por eso y mucho más que necesitamos al titán de vuelta. Regálame un Que Viva Trump Presidente 2024. Dios los bendiga.